quedó. Fa sostenido. A ver, ese va. Buenas tardes. Tenemos algunos anuncios. El próximo. Bendito sea el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. El próximo fin de semana, nuestra parroquia organizará nuestra apelación misionera anual. Tendremos una segunda colecta en todas las misas para los misioneros en África Oriental. El día de los caídos, lunes 27 de mayo, la misa de la tarde seguirá siendo según lo programado, pero no habrá adoración. La misa del día de los caídos será en el cementerio de San José a las 9 a.m. En la iglesia de St. Peter's será el anfitrión y el lugar de respaldo por si llueve. Nuestro celebrante principal en esta misa es el Padre Jacob. Celebremos con alegría esta misa abriendo nuestros corazones y cantando juntos el canto de entrada. Por favor, de pie.
hermanos, hoy tenemos dos niños aquí para recibir el gran don de bautismo. La iglesia les bienvenido y compartir su gozo en la nueva vida de la Santísima Trinidad que estos niños van a recibir. Entonces, padres, ¿dónde están los padres? ¿Qué nombre quieren darle ustedes a sus hijos? ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para Ramiro y Natalie? Ustedes padres que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? ¿Y ustedes padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esa obligación? Entonces, Natalie y Ramiro, la Iglesia de Dios los recibe a ustedes con gran alegría. En nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la cruz. La señal de la cruz es la empieza de toda gracia para estos niños y también para nosotros. Y entonces nos marcamos en la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Vamos a estar en la presencia de Dios aquí en la misa. Para estar digno de recibir esta gracia, reconozcamos nuestros pecados y pedimos de nuestro Señor su perdón y su paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, por mi Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí.
Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Entonces pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te ha dado para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso la palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? El mismo Espíritu Santo, aún con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que vendrá. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Qué apropiado que tenemos un bautismo hoy, en que oímos en nuestro Evangelio. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Qué apropiado que tenemos su bautismo, exactamente como Jesús nos mandó a hacer. Y qué apropiado que discutimos el bautismo en el día en que celebramos la Santísima Trinidad. Algunas veces personas piensan que el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la vida interna de Dios, que no podríamos explorar para nosotros ni de nuestra razón, es algo muy extraño, muy lejos de nosotros, que no tiene ninguna en común con mi vida. Y en una manera es así. Sin Jesús,
no sabemos sobre la Trinidad, ¿no? No sabemos que Dios, que es uno, y es posible saber que Dios necesita estar uno, ¿no? El Plato y Aristóteles antes de Jesús, los sabidurías, ellos supan que Dios es uno. Pero que Dios también es tres, una comunidad de amor. Eso es imposible para nosotros a saber sin Jesús. Y entonces, en esa manera, sí, es diferente, es lejos de mí. Pero no vivimos sin Jesús, ¿no? Vivimos con Jesús, con su fe, con la revelación de Dios que hemos recibido en Jesús. Y entonces, la vida de la Trinidad, el misterio de su vida, no es algo lejos, ni extraño, ni sin aplicación en mi vida, es el centro de mi vida. La vida de la Trinidad es la empieza de la vida cristiana, es el centro diario de la vida cristiana y es el gol, es el fin de la vida cristiana. Es el centro absolutamente, la empieza, el camino y el fin. Y lo discutimos en nuestras lecturas hoy. La empieza. Tenemos el mandamiento de Jesús para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué va a ocurrir en el bautismo? Estos niños van a estar hijos de Dios. Van a estar libres del pecado original. Van a estar miembros de la iglesia. Van a estar sacerdotes, profetas y reyes en Jesucristo. Van a estar templos del Espíritu Santo, todas esas cosas, lo sabemos, pero van a estar esas cosas, ¿por qué? ¿Por qué van a compartir la vida de Jesús? Van a compartir la vida divina. Y no es posible recibir la vida de Jesús solo, porque Jesús no vive solo. Cuando recibimos la vida de Jesús, recibimos también su Padre y su Espíritu Santo, ¿no? Porque no es posible para Jesús estar solo. Y entonces, desde hoy, ellos van a recibir ese Espíritu Santo que es en nuestro corazón para decir, Abba, Padre. Vamos a decir en pocos minutos, el Padre Nuestro, atrevemos a decir, Padre Nuestro. La vida cristiana no es algo lejos de la vida de la Trinidad. ¿Por qué? Por Jesucristo entramos esta vida, ¿no? Sin Jesús, no atrevemos a decir Padre Nuestro, porque Dios no es mi Padre sin Jesús. Dios es Dios, ¿no? ¿Y qué manera de bebés tienen aves? Aves. ¿Qué manera de bebés tienen caballos? Caballos. Humanos, humanos. Dios. Dioses, ¿no? Y no estamos dioses. Entonces, no atrevemos a decir que Dios es nuestro Padre. Mi Creador, sí. Mi Dios, sí. Mi Señor, sí. Alguien que me ama, sí. Pero mi Padre, no. Blasfema. Pero con Jesús, en Jesús, sí, es mi Padre. Y el Espíritu Santo en mí grita, Abba, Padre. Y la vida de Jesús en mí me hace su hijo, y va a ser estos a estar sus hijos amados. ¡Qué bendición! Y es nuestro fin también, nuestro fin, nuestra esperanza por la vida eterna. La vida eterna, la vida del cielo, la vida celestial no es algo diferente que la vida con Dios, que Dios como tiene enfrente de nosotros si estamos suficientemente buenos. No, la vida divina, la vida eterna es la vida de la Santísima Trinidad. Es para vivir su vida. Y su vida es una vida eterna. Su vida es una vida plena. Una vida que entramos en Jesucristo y por el Espíritu Santo. Vivimos con la Santísima Trinidad. Eso es nuestra realidad ahora, aquí, imperfectamente, pero realmente, en el bautismo. Y esa es nuestra esperanza para siempre en el cielo.
la vida de la Santísima Trinidad, el misterio de su vida unida, pero distinto en personas, no es algo lejos de nosotros, ni abstracto, ni afuera. Es algo muy cerca. Es la cosa más, más importante porque es el centro de la misteria cristiana, de la vida cristiana. Que entramos en el bautismo, que vivimos cada día. Oremos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Oremos cada día en ese nombre, el nombre de la Santísima Trinidad, porque oremos al Padre, no solo porque no es posible para el Padre estar solo, ¿no? Pero con su paz, con su Hijo, con su Espíritu. Oremos por Jesucristo. Oremos en el Espíritu Santo. Adoramos en pocos minutos cuando Jesús va a estar aquí en el altar. Vamos a estar en nuestros otros días enfrente de Él. Y es correcto hacerlo, ¿no? Porque es Dios. Pero Jesús no está aquí solo. No es posible para Jesús estar solo, ¿no? Su Padre está allá con Él. El Espíritu Santo está allá con Él. Y los adoramos. Cuando pedimos el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, de consejo, de fortitud, cuando el Espíritu Santo tiene su hogar en mi corazón, no es solo. Todo Dios, el Padre, el Hijo, está allá también. La Santísima Trinidad no es lejos de nosotros, ni afuera de nosotros, no algo abstracto y diferente. La Santísima Trinidad es el centro de nuestra vida. Entonces pedimos que Dios Padre nuestro, el Hijo y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo renueva su vida en nosotros y nos ayuda a vivirlo más y más plena, aquí, ahora y para siempre en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el nuevo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el bautismo es la empieza de la vida divina en nosotros. Si algunos de los niños que quizás no pueden ver, bueno, quieren estar allá, hay mucho espacio. Podrían acercar si quieren. Pero ustedes van a hacer. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos que estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templos de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador los fortalezca. Los ungimos con este óleo de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a estos niños renacer a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Vamos a bendecir la agua bendita. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos sacramentales y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida.
Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a Pío sin mojarse el Mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurará al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua. Y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que todos, sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten también con Él a la vida nueva, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva de estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en la cual estos niños van a ser bautizados. Y entonces, pregunto a ustedes y a todos ustedes, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, padres, ¿quieren que Ramiro Leonardo y Natalie Beatriz sean bautizados en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? ¿Quién va a estar primero? Ramiro Leonardo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es para el aceite. ¿Podrías usar este? Thank you.
quizás un poco de ayuda de su padrino. Natalie Beatriz, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Que vive para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Que seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Y ahora él. Que sea este para él. Esa es mía. Ramiro y Natalie, ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda y los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Y padrinos, podrían. Ramiro, Natalie, reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Amén. Y el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los muros, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los muros, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Damos felicidades a estos nuevos cristianos y a su familia. Hermanos, a Dios, oremos, hermanos, a Dios Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros.
unámonos a cada petición y orar ahora. Para que Dios Padre, Creador Todopoderoso del Universo, lleve el mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, en que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo, que enriquece al mundo con sus dones, sea padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Roguemos al Señor. Para los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Y por las siguientes intenciones, por salud y bienestar de Teresa Ramírez, Sofía Ruelas, Eusebio Martínez, Edith Rodríguez, Kimberly Macias, las familias García Higuera, Valdés Saldaña, Morales Cancino, Aguilar Arroyo, Díaz García, Díaz Aguilar, Montes Rodríguez, y por Eliazar Ruiz, Ana Martínez y Agustín López Herrera. Roguemos al Señor. En acción de gracias por Martín Martínez, Magdalena Lemos y por el bautismo de Ramiro y Natalie. Roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de Jesús Carrizales, Francisca Ábalos, Jesús Pérez Mesa, Micaela Martínez, Rosa María Tinajero, Refugio Ábalos Rodríguez, Manuel Ábalos Ramírez, José López Rosas, Yucdina Chávez, Ramón Estrada, Germán Estrada, Espiriniona Enríquez, la familia Guardado Rodríguez, Juan Chávez, Juan Rivera, Julio Coniveras, Juana Javamigo, Eloísa Converas, Jesús Marlines, Dolores Zavala, Juana Zavala, Valeritz Chives, Hermilo Chávez, Gregorio Landeros, Margarito Mora, Eloísa Mesa González, José Nicolás y Margarito, Rodolfo Méndez, Mendoza Carbarín, Trinidad Rivera, Alfonso Garcela, Altagracia Riveros, Luis Alberto Castro, Francisca Medrano, Ramiro Salania, José Salania, Zeila Meleres, Ofelia Mendoza, Elsa Aide López, Benito Manríquez, Ernesto Mendoza, Janet Rosas Salas, Carmen Lemos, Ponciano Martínez, Felisa Martínez, Susano Montes Maldonado, Teresa Díaz Aguilera, Roberto Aguilar Melena, David Aguilar Banderas, Yolanda Banderas, María Rodríguez, Maricel Pineda, Antonio Hernández, Andrés Martínez, Juan Martínez, María Fernández Estaves, Miguel Estanes, Esther Castañeda y las víctimas del tempesta reciente aquí en Iowa. Roguemos al Señor. Dios Altísima, que has querido que en las aguas del bautismo llegáramos a ser hijos en tu Hijo único, escucha al Espíritu que nos hace clamar Padre, y haz que obedientes al mandato de tu Hijo seamos anunciadores de la salvación que ofreces a todos los pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Está sentado, por favor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que tú Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para qué? Fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe Neri y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo William, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Thank you.
de Cristo. Tenemos algunos breves anuncios, pero primero tenemos una presentación de Gael Hernández Figueroa. Como Jesucristo estaba presentado a Dios 40 días después de su nacimiento, presentamos este niño a Dios también. Pedimos la bendición de Dios sobre él, que él va a bendecirlo, protegerlo y ayudarlo y su familia a seguirlo en esta vida y estar con él para siempre en la vida eterna. Y bienvenimos a Gael y a su familia. Hermanos, mañana es el día de los caídos aquí en los Estados Unidos. Vamos a tener nuestra misa a las 6 como normal, pero no vamos a tener la adoración durante el día. También hay otra misa especial a las 9 en la mañana en el cementerio de San José para los caídos. So vamos a tener una misa en el cementerio de San José. También recuerden que el domingo nexto es nuestra fiesta patronal del cuerpo de Cristo. So es una fiesta especial para nuestra parroquia. Normalmente tenemos una gran procesión, pero este año no vamos a tener esa procesión el domingo nexto. En lugar, vamos a tener una gran procesión en aproximadamente un mes, el 23 de junio. Si ustedes quieren usar sus funds para marcar esa fecha, el 23 de junio, porque el viernes pasado empezó una procesión en San Francisco, en California, que va a continuar por California, Nevada, Utah, Idaho, Colorado, Nebraska, hasta el 23 de junio. So vamos a participar ese día en un peregrinaje de California a Indiana del Santísimo Sacramento. Va a estar una gran procesión ese día, empezando en la Catedral de Santa Cecilia en Omaha, continuando por Creighton University, por el río Missouri, por el puente
y hasta el parque de River's Edge Park, que es muy cerca allá. Y entonces, continuando hasta aquí, nuestra parroquia. Vamos a tener una misa especial con el obispo, nuestro obispo William Johnson, en el parque allá a la 1:30 en la tarde. Todos están invitados a ese. Vamos a tener nuestras misas normales, no vamos a cancelar nuestras misas, pero queremos mucho si es posible para ustedes y su familia, van a asistir allá a la 1:30. Va a estar bilingüe en inglés y en español. Y entonces vamos a bienvenir nuestro Señor Jesús en el Santísimo Sacramento y acompañarlo por 1 milla y media hasta aquí. So, va a estar un gran evento, parte de ese peregrinaje nacional con la Eucaristía. Todos están invitados. Entonces, para sumar, no vamos a tener nuestra procesión normal el domingo next. Vamos a tenerlo el 23 de junio, parte de esa procesión nacional. Un gran evento, una gran oportunidad también para nosotros. Y el next domingo vamos a tener nuestra... vamos a tener nuestra apelación misionera anual para apoyar la iglesia en África. Entonces, vamos a tener segunda colección por eso. La Virgen se la lleva la familia Alvarado. Y finalmente, tenemos este verano, en julio, un programa por todos los niños de nivel 1 hasta 12. So tenemos ese programa en julio, se llama Todos Tus, es para todos los estudiantes, por los niños pequeños va a estar canciones, juegos, también para aprender sobre nuestro Señor, sobre el Rosario. ¡Qué buena oportunidad! Hay un autobús por los que necesitan, hay el almuerzo, y entonces es una oportunidad grande para ustedes. La registración está en la sala. Después de la misa podrían seguir una forma de registración. También por los en escuela secundaria, en middle school, en high school, también hay un programa en la noche. Es una buena oportunidad, todos están invitados. Todos están invitados. Les invito a considerarlo para sus niños. Y especialmente por los niños en middle school y high school, muchas veces ellos no van a pedir a participar, pero ellos que participaron, le gustaron mucho. Y entonces, padres, quizás es algo para dar a sus niños, incluso si ellos no van a pedirles por ello. Pero es buena oportunidad, buena oportunidad. Ok, también inmediatamente después de la misa en la sala vamos a tenemos una rifa. Entonces, inmediatamente después de la misa en la sala vamos a tener los ganadores de eso. Levantemos y oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén.
felicidades, Señor.